De uso público y se prohíbe su comercialización. Comienza la dictadura. 1981, Código de Agua según la Constitución de 1980. El agua es un bien público, pero el artículo 5 lo declara un bien económico. El Estado traspasa el agua a través de la DGA, Dirección General de Aguas, quien tiene la facultad de conceder agua a privados de forma gratuita y a perpetuidad. Gratuita, a privados y a perpetuidad. En el año 2020 la lucha por el agua es un imperativo moral. ¿No le parece? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿No le parece? Además, el mismo año, 1981, se separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Es decir, existen propietarios de agua sin tierra y propietarios de tierra sin agua. En Cabildo, Petorca, La Ligua y en todo el país, los grandes agroexportadores aplican la máxima. El fin justifica los medios. Intervienen el cauce de los ríos, desvían el cauce de los ríos y usurpan el cauce de los ríos. O sea, en Chile
el agua se roba y quienes la defienden son perseguidos. Y la Constitución del 80 lo permite. ¡Y lo sigue permitiendo! Que sea.